for the roof off the plate. Santos, señores, en su nuevo hogar, quien acaba de llegar de una base de entrenamiento de Colombia. Tu casa se incendió por un cortocircuito en lo que tú estabas entrenando en Colombia. Esto es para los Juegos Panamericanos que están al doblar de la esquina, del 26 de julio al 10 de agosto. Cuéntanos cómo recibiste la noticia y ahora ya luego que te entrega la casa el INVI. Bueno, cuando estaba, porque yo estaba hablando con la mujer mía, según ella estaban hablando, y al rato veo que ella comienza a llorar y a gritar. Yo me desesperé. Digo, ¿qué fue? ¿Qué fue? Y no me respondía, no me decía nada. Entonces, ¿qué? Entonces, llegó la madre, coge el teléfono, me dice, se está quemando la casa. Digo, no. Entonces salí desesperado, hablando en el hotel. Todo el mundo en el hotel salió a ver qué era que me pasaba. Entonces yo le dije que me está quemando la casa. Entonces ahí mismo salió el entrenador, Armando Hernández, y me dijo, no, tranquilo, que vamos a llamar a la federación ahora y para ver qué vamos a hacer con eso. Entonces llaman a la federación, llaman a Bienvenido Solano. Solano le tiró a Luisín Mejín. Luisín Mejín hizo gestiones, me llamó, me dijo que no me preocupara porque eso iba a estar listo antes de que yo estuviera aquí en República Dominicana, y así mismo fue. Todo estaba listo. El INVI de una vez llegó a la casa, muy agradecido con el INVI, llegó a la casa, vio el levantamiento de la casa, de una vez metieron mano, empezaron a construir, la subieron más a la casa. Entonces, estoy muy agradecido con el INVI. Me amueblaron la casa, el plan social de la presidencial, muy agradecido, que hoy en día estamos sentados en un asiento, tengo estufa, tengo nevera, tengo cama, tengo todo lo de una casa lo tengo, gracias a Dios. Comodidad, diríamos, y son dos casas en una, diríamos. Sí, mucha comodidad, ajá, tengo las dos casas, la pusieron bien. Estoy muy bien, estoy muy cómodo y estoy muy agradecido por eso. Es decir, hay una tranquilidad, Leonel, porque hay que reconocer un antes y un después. Claro, no, ahora estoy mucho mejor estoy, y ahora tengo la energía, y más que estoy muy bien preparado para el evento que tengo. Ya la psicóloga Damari, ella también me hubiera dicho que cuando pasara cosas, que yo no estuviera en el país, que pueden suceder, que me calmara, que las cosas pasan cuando tienen que pasar. Estoy muy agradecido también con la psicóloga, porque de verdad que sí, yo de una vez la recordé allá, dije, déjame concentrarme tranquilito ahí, y fui llamando a mi gente, hasta que también le tiré a Carmen, con la persona que estoy hablando aquí. Ella de una vez me dijo que sí, que me iba a ayudar y eso. Y bueno, gracias a Dios cumplimos. Y me siento tranquilo. Y le doy muchas gracias al Creso, a la Federación, a Ede Este, a Anthony por el bono, que puedo comprar ropa, gracias a Dios. Y muy agradecido por todo el barrio, todos los vecinos que cayeron a la casa. Fue de una vez apagar el fuego, sacaron mi familia. Muy agradecido con los vecinos. Hay que tener vecinos y ser buenas personas también en el barrio, para que siempre los vecinos te quieran, y dejarse querer, ser humilde como yo,
porque yo siempre lo doy todo por mi país y siempre humilde con todo el mundo. Agradecido al Ministerio de Deportes también. Claro, el Ministerio de Deportes, eso siempre lo he dicho. Danilo Díaz, el Ministerio ha hecho mucho por mí y estoy muy agradecido por el Ministerio, Danilo Díaz. Muy agradecido, de verdad que sí, porque por él tengo mi familia bien. No me preocupo en la economía ni nada de eso. Gracias a Dios estamos bien y hay que darle muchas gracias al Ministerio de Deporte. Vamos a hablar de Juegos Panamericanos. ¿Qué hiciste en Colombia? Y ya, eso está en la etapa final. ¿Cómo han estado la preparación y cómo te sientes? ¿En cuántas libras va? Bueno, en los Panamericanos me siento bien. Estoy positivo, tengo la condición que fuimos a buscar a Colombia y la logramos. Estamos 100% listos para ir a Colombia, a Perú, a buscar la medalla de oro. Voy en el peso 132 libras, 60 kilogramos, donde clasifiqué con medalla de oro en el clasificatorio panamericano. ¿Es un peso nuevo? No, es un peso nuevo, pero porque yo el otro año era 60. Yo tengo 2 años, pero es nuevo ese peso, porque yo fui a los Panamericanos, fue en 52 kilogramos, donde ahora yo vuelvo ahí a los Panamericanos en 60 kilogramos. ¿Y tú que conoces los boxeadores, quiénes son los más fuertes? Bueno, no hay rivales débiles. Yo siempre he dicho que el rival no se puede sumitir mal, porque es que la pelea todo puede pasar. Y si está preparado, mucho más. Pero entonces en esta competencia, todos vamos preparados. Los países más dominantes, que tú sabes que son los más fuertes. Que yo sé que son buenos, que todo el mundo lo ha reconocido y cada quien reconoce. Saben que los cubanos y los americanos hay que darle su plato aparte porque son buenos. Pero los dominicanos no se quedan atrás. Porque yo no me quedo atrás con ningún boxeador. Yo siempre estoy por arriba de Cuba o de Estados Unidos, donde ellos estén, yo tengo que estar por encima de ellos. Porque para eso es que yo me preparo. ¿Y tú entiendes que tu preparación ha estado bien para estos juegos? Claro, mi preparación ha sido un éxito. Yo me vi demasiado superior a los atletas que van en mi peso. Incluso habían 4 bolseadores de los que van para Lima en esa preparación, porque era un campamento. Habían 8 países. Y de esos 8 países, hay 4 que están clasificados que son de mi peso. Entonces faltan 3 más, que ahí está uno de Jamaica, el cubano y el americano, que son los que no fueron al campamento. Todo va a depender del sorteo. ¿Recuerda lo que te pasó en los Juegos Centroamericanos? Exactamente. Todo es del sorteo. El sorteo es que te ayuda. Claro, el sorteo ayuda mucho. Porque en el sorteo, un ejemplo, no es que estoy subestimando al país, pero un ejemplo sale con Haití, Dominicana y Haití. Ya eso es que tú, yo le voy a ganar seguro, es una gana segura. ¿Me entiendes? Ya ahí si el sorteo sale, un ejemplo, Dominicana, Haití, la primera pelea por medalla de bronce. Ya ahí el Dominicana tiene un 98% de ganar. Entonces, un ejemplo, sale Dominicana y Cuba, ya la pelea está pareja. Entonces lo sale Haití y El Salvador. Ya esos son dos rivales que no tienen nada para ganarle ningún boxeador. Sorteo y juez también, ¿no es verdad? Exacto, sorteo y juez. A veces un juez te quita hasta una pelea, que tú sabes que todo eso lo hemos vivido. Pero si ahora el sorteo lo hacen como lo hicieron en el clasificatorio, que fue por el ranking. Entonces, yo estoy rankeado en América número 1, que si lo hacen por el ranking, a mí me clavan arriba. Y el que quedó en segundo, que fue el cubano, lo clavan abajo, que no encontramos en la final. Que eso sería perfecto, que eso yo lo veo bien, si es por el ranking, y tiene que ser así. Ok, ¿y cómo ve los otros muchachos que van? ¿Cuántos van a los Panamericanos de boxeo? ¿11? Sí, esta vez vamos 11. Y vamos 11 dominicanos, que eso es tres medallas seguro. Claro que sí. Pero ya finalmente yo quiero que tú motives a todo el mundo a que sigan los Juegos Panamericanos, a que sigan todos los atletas para estos Juegos que son del 26 de julio al 10 de agosto. ¿Qué tú le dirías al pueblo dominicano? No, al pueblo dominicano, que dejemos un poquito la música, el urbano atrás, y nos pongamos un poquito en el deporte, que en el deporte que está la verdadera salud. Y vamos a ver deporte,
para que los niños tengan una buena disciplina. Y para adelante, que esto va a estar bueno y los dominicanos va a gozar mucho. No se lo pierdan, vamos para arriba. Pero tú eres duro en música urbana, ¿por qué tú no nos cantas un poquito? No, yo no canto, yo voceo. Porque tú me estás hablando de música urbana y... No. No, yo oigo mi música porque pero... cada quien oye su música. Pero no soy de la música, no me gusta estar en eso. Pero oigo mi música, me gusta la música, no lo voy a negar. Pero no me gusta estar como bebiendo y oyendo música, no. Okay, Lo mío es escuchar mi música. Escucho la música cuando voy a entrenar. Cuando voy a entrenar me pongo mis auriculares y me voy a mi entrenamiento. Entonces vamos a felicitar, señores, a Leonel de los Santos. Y esto es desde su casa en Catanga. Estamos felices con él por su nuevo hogar. Carmen Aybar estuvo con ustedes para Mujer y Deporte. ¿Qué me ibas a decir, Leonel? Dámele un saludo a los catangueros, que son buenos vecinos. Sí, los catangueros hay que darle su saludo. Ya ustedes saben, la gente mía es redón. La gente que me apoyaron tienen su saludo aquí de parte de Leonel de los Santos. Ahí se despidió Leonel de los Santos, señores, desde Catanga. Estuvimos aquí compartiendo en su nuevo hogar. Para Mujer y Deporte estuvo con ustedes Carmen Aybar.